O sea, esta casa hace un montón que no entro. Desde la primera vez que vine aquí en el mundo sombra, no he vuelto a venir aquí. A ver, usted, ¿qué tiene que decirme sobre la memoria de Ilia? Link te estaba esperando. Tengo una buena noticia. Por la carta parecían malas noticias. Parecía, tengo una noticia importante. Parecía algo malo. Podemos hacer que Ilia recupere su memoria si todo marcha bien. Esas son las palabras clave aquí, yo creo. ¿Conoces a un tal Sad? Me han hablado de él, pero no me acuerdo si lo conozco o no. Hace mucho que no juego a este juego. Es amigo de Thelma. Bien. Está indagando algo sobre no sé qué de los cielos. Y vino para que le enseñara una estatua de piedra. Ah, que está en el sótano, una estatua de piedra. Ilia, no sé por qué le pone el nombre en verde, creo que es la primera vez que pone los nombres en verde, ¿no? Ha recordado que la persona que le ayudó le habló del báculo de los cielos o algo así. Tengo un báculo, pero no sé si es de los cielos. Puede hacer que las estatuas se muevan. Cuando funciona, pero ahora no. Según el anciano Goron, lo que ella necesita son pequeños recuerdos de su pasado para que pueda ir reconstruyéndolo. Fóllatela, Link, ya verás cómo se acuerda de todo. Entonces, si encontramos a la persona que la ayudó, podemos obtener alguna pista. Sé que antes de venir a la aldea fue Thelma quien la cuidaba, ¿verdad? Sí, pero la ayudé yo, ¿no? Lo mejor será preguntarle a ella. Toma, dale esto a Thelma. Una carta. ¿Para qué coño está el cartero que aún encima? El puñetero cartero está sentado en el bar de Thelma. No le cuesta nada venir aquí y llevarle la carta. Lo tengo que hacer yo. Tienes la carta de Leonardo. Describe con detalle. Bueno, en detalle cómo hacer que Ilia recupere la memoria. Y por. Asígnalo a Bessie para enseñárselo a la persona. Me avergüenza reconocerlo, pero esa mujer me pone de los nervios. Sí, un poco, sí. Venga, Link, ahora tenemos una oportunidad. Hola. Señor Link. Alguien me ayudó cuando estaba en peligro y me contó la historia del báculo de los cielos. Como haya sido la Ukayaya, me cago en. Pero no puedo recordar quién era esa persona ni qué quería decir esa historia. ¿Recuperaré algún día la memoria? Siento haberos metido en esto. No era mi intención pedirle ayuda a un extraño. No me toques la. Ah, desagradecida. Tú qué miras, Goron de los baños termales. ¿Qué haces aquí? De ti depende el que recupere la Goro memoria. En realidad, el Goro jefe Goronkon también perdió los recuerdos de cuando estaba poseído. No le he dicho que le salvaste. Venga ya, aquí nadie recuerda que le salvo yo. Su orgullo es como el de grande, así que hay que andarse con cuidado. Si supiera que le ha salvado un simple humano. Por otro lado, su sentido del deber y gratitud es aún más grande. No dudes en pedirle ayuda si la necesitas. ¡Sí! ¡Tú! Mata a todos mis puñeteros enemigos. Eres gigantesco. Por ella, Goro. Ahora te toca demostrar tu hombría. Mientras estés dentro de mis posibilidades, pídeme lo que quieras. Dame dinero. En esos momentos hay que ayudarse. Aunque para serte franco, no creo que pueda ayudarte en nada. ¿Qué? ¿Cómo que no? Si puedes partir rocas con los brazos. De algo me servirá. Reconstruye el puñetero puente de la ciudad o algo. A ver. A ver, a ver. Bueno, tengo que volver a la ciudadela. Pero antes, bueno, pero antes es de noche, así que no puedo darle dinero al viejo. Vámonos. Casi es una lástima que hayan metido el modo de transporte con Midna. Porque teniendo a Epon. El sótano, vale, es verdad. Había pensado, tengo que entrar al sótano a mirar la estatua. Y no lo he hecho. Menos mal que me habéis recordado. Se ve lagueado, es verdad. Se está lagueando el live stream. A ver si ha parado de laguearse. No, se está lagueando de hecho ahora mismo. A ver, esperar, disculpar un momento. Voy a parar un momento. Cuando esto pasa, vamos a reiniciar el streaming. No, espera, ¿se ha arreglado? Vale, vuelve a ir constante. Nada, nos hemos liberado de tener que reiniciarlo. Es que a veces dura un momento y luego vuelve a ir bien. Así que ahora debería volver a ir bien. Si no lo veis bien, podéis actualizar y a lo mejor se ve mejor. No me había dado cuenta que detrás de la mole gigantesca había un hueco. Que era para ir al sótano. Sí, es que a veces cuando se laguea, solo se laguea el vídeo y no el audio. Es una cosa que suele pasar. ¿Tú quién eres y qué haces aquí? Coño. ¡Anda! Si es el con el que tenía que venir a hablar. Casi me voy sin verte. Qué casualidad, no pensaba verte por aquí. Casualidad, nada. Me lo han dicho, que si no, no te encuentro. ¿Te acuerdas lo que hablamos? No me acuerdo de ti.
Hay algo sobre la leyenda de los Uka que no me convence, así que he venido a investigar un poco. Ya, justo a tiempo, tienes el don de la oportunidad. Bueno, tenéis vosotros el don de quedaros parados esperando hasta que venga yo a avanzar la historia, porque si no la gente vive congelada en el tiempo. Por fin la he encontrado. Mira, esta estatua de piedra es igual a la que aparecía en los manuscritos que dejó mi padre. Que sea la estatua del templo, que sea la estatua del templo, que sea la estatua del templo. En Irula hay unas cuantas estatuas que se parecen. Ojalá las encuentre, pero esta tiene algo distinto. Mira la panza de la estatua, ¿ves lo que tiene escrito? Esos símbolos salían en el libro de mi padre. Son letras de la antigua lengua Uka. A fin de mi despertar, entonarse palabra que rompe el sello. Que se entone la palabra que rompa el sello, eso es lo que pone. A propósito, esa tal Ilia es amiga tuya, lo era hasta que se olvidó de mí. Ha tenido muy mala suerte. Perder la memoria es de las peores cosas que te pueden pasar. No sé yo si de verdad perder la memoria es la peor que te puede pasar. Se me ocurren cosas peores. Te podrían clavar con un hierro ardiendo en el ojo, así. El báculo de los cielos del que hablaba, yo creo que está relacionado con la palabra que rompe el sello. Hay que buscar una forma de que recupere la memoria. Si eso ya lo hemos estado hablando arriba. Ups, le he dado la B sin querer. Nada, no era importante lo que decía. Dios, una uca ya dibuja. Y garabatos. Y no hay ninguna estatua que pueda poseer con el báculo, macho. Yo quiero poseer cosas con el báculo, macho. Que vale que las cosas solo se pueden utilizar dentro de los templos prácticamente y luego ya no lo vuelves a usar, pero por lo menos que te den la oportunidad, no que le pierda el poder. Bueno, vámonos. No nos ha dicho nada interesante. Ay, mierda, ya está intentando subir más rápido con la A. Intenta usar el báculo si está gastado. Vamos a ver. Tendré que volverme a equipar porque ya me lo había desequipado. Ah, no, el cetro del dominio se llama en realidad. Bueno, lo mismo da, queda lo mismo. Voy a ponerme el gancho otra vez, que el gancho no lo quiero perder. Uy, casi. Uy. Que te pego. Te pego. Gilipollas. Ven aquí. Nah, esto no vale para nada. ¿Crees que he visto un bicho? Quietos parados. ¿Dónde? ¿Dónde? Bichos. Venid conmigo. Darme rupias. ¿Dónde hay bichos? ¿Dónde hay bichos? Creo que aquí. De hecho, creo que aquí fue donde cogí la hormiga, ¿no? ¿Me suena? ¿Dónde hay bichos? No veo bichos. A lo mejor en la sala del fondo. ¿En el techo? No, no sé. Yo no lo veo. Eso es la lámpara, sí. Eso es una linterna. Si no lo estáis viendo bien. Yo no veo al puñetero bicho, ¿eh? ¿De verdad que está o solamente os lo parece? Se laguea, ya me estoy dando cuenta que se laguea. No, pero espérate. O sea, ahora debería volver a ir bien. O sea que aquí no bicho, ¿verdad? Y aquí hay bicho. Ahí es a la izquierda, en la entrada del templo. Sí, esos dos ya los he cogido. Uno en el pasado y otro en el futuro. Ups, pues solo los he cogido. No, pero eso ya. No, los cogí los dos en el pasado. O sea, en el futuro. El futuro es ahora, ¿no? Sí, pero ya los cogí. Ya cogí los dos caracoles. La pareja de caracoles están ya cogidas y entregadas. Que me dieron rupias nada más, pero bueno. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y no cogí al mismo porque uno era macho y otro hembra. Y estaban en sitios distintos, ¿eh? Vamos a hacer lo que teníamos que hacer. Irnos a no sé dónde. Teletransporte. Ciudadela. Hablar con. ¿Cómo se llame? Con Telma, ¿no? Sí, con Telma. Y darle la carta. Espero que me arreglen el báculo en algún momento porque molaba usarlo. Bueno, el cetro. Es que lo llamo báculo, pero lo está llamando báculo todo el rato.
Quieto, 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 quieto. Humano, que luego se asustan de mí. Y no me dejan entrar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado, no he visto nada. Ah, no, pero tú otra vez. No, la carta se la entrego yo. Haber hecho tu trabajo antes. Por fin te encuentro, Link. Tengo correo para ti. De la tontal nabo esa, de la marisopla. Me largo, tengo que seguir con el reparto. Hasta luego. Cabrón. Podrías haber aparecido antes cuando había que llevar la otra carta que le tengo que llevar. El sueño de mariposas. He tenido un bello sueño. Multitud de mariposas me envolvían y me iban volando hacia los cielos. Saludaba a la gente de la ciudadela. Muchos se percataban de mi gracia y vuelo de no sé en su asombro. ¿Qué? El fastuoso paseo por los aires de la playa de Irule llegó a su fin cuando las maripositas formaron como una camita sobre la hierba y se fueron revoloteando, no sin antes despedirse diciendo: Maripola, nos veremos, te queremos muchos. Ah, ojalá pudiera volar por el cielo. Ah, ojalá. ¿Quién le ha dado mi correo a esta tía? ¡Está loca! Totalmente. Veamos. Que estáis de... Bueno, estaréis de exámenes la mayoría, claro. Si tenéis exámenes, poned a hacer los exámenes, capullo, a estudiar. De valenciano. ¿Qué eres, de Valencia y Mere? El valenciano... No lo comprendo. Bueno, sí, no, en realidad no es muy difícil de entenderlo, si... Porque en realidad, lingüísticamente se parece mucho al español de España, quiero decir, al castellano. Pero... Aún así me parece complicado. Yo... Español, inglés, un poco, pero catalán, vasco y todos estos lenguas que hay en España, no hay huevos. ¿Asturiano? Ah, bueno. No, no, o sea, soy incapaz. A lo mejor si están en medio de una conversación, capto alguna palabra y por el contexto puedo entender lo que me están diciendo. Pero hablarlo imposible jamás. Es que es lo malo de esas cosas, que fuera de la comunidad donde se habla... donde se habla pues valenciano o catalán o lo que sea, no se habla, entonces tampoco se escucha normalmente mucho. Y sí, como lingüísticamente es parecido, puedes enterarte de lo que están diciendo, pero de tanto como hablarlo, bueno, no, y euskera no, euskera es totalmente distinto, quiero decir, o sea, vasco no tiene nada que ver con el catalán ni el valenciano ni nada de eso, es totalmente distinto, viene de otro, no viene del latín siquiera, así que usted, tengo una carta para ti. Anda, pero si es de Leonardo, lo has reconocido porque lleva un águila pintada, ¿no? O sea, es muy indio la carta. Se molesta en escribir una carta tan larga y no se digna en decir nada de mí, hombre. ¿Pero qué me estás contando? ¿A quién le importa? Me da igual, mejor no pensar mucho en ello. A menos sé cómo está Ilia. Por ella... Sí que estoy dispuesto a ayudarte, a contarte todo lo que sea. O sea, que si vengo yo diciendo necesito ayuda con algo, después de haber ido a hacer todo lo que querían, los tíos que tienes montados en la mesa, a la revolución esta que estás montando, te llevo ayudando todo el rato, y si no es por Ilia, no me ayudas, ¿no? ¿Es mierdas es esto? De todas formas, no es un secreto. Fue el médico quien la trajo aquí al principio. Ese médico debe saber algo, pero tiene tan mal genio... Ya sé, llévate esto. Es un papel mágico. Sirve para que la gente con mal genio... ¿Qué? Has obtenido una factura correspondiente a los gastos del médico del pueblo de la taberna. La cifra es exorbitante. ¿Por qué no os juntáis los dos en un mismo sitio y habláis entre vosotros? Y no me metéis en vuestras movidas y en vuestras mierdas, cabrones. De verdad, macho. Link tiene cara de tonto. Porque se aprovechan de él lo máximo posible. Anda, iros todos a la mierda. Voy a matar al gato. Voy a prenderle fuego a la taberna. Hala, vuélvete para el otro sitio. De verdad que... Hijos de puta. Vámonos en el callejón este. Espero que no nos vea nadie. A ver si nos podemos teletransportar aquí. Vale, sí. Hala, volvémonos para acá. De verdad, macho. ¡Qué cachaza! ¡Qué huevos tiene la gente! ¡Qué huevos tiene la gente! Que esté hablando de... Sí, off topic, forever. Japonés... No, pero japonés no...
Japonés es complicado, los idiomas. Es que los directamente es que hablan con ideogramas, entonces no puede ser. Es difícil de comprender todas esas cosas. Pues, por ejemplo, pues español, inglés, francés, por lo menos utilizan estructuras gramaticales parecidas, pero japonés hablan árbol, coche, bonito, no sé qué, y eso forma una frase que no tiene nada que ver con, no sé, es una cosa muy rara. Sigue cerrado esto porque sigue siendo de noche. Vamos a... ¿El médico está en la ciudadela? ¿Eh? ¿Cuándo ha llegado? Es más, ¿por qué no le ha entregado la carta personalmente? Espérate un momento. Por el médico se refiere a un médico en la ciudadela, no a este médico. Es que este tío, supuestamente, aunque sea un curandero indio inventado, pensaba que era el médico al que se refería. Vamos a probar. ¿Tú tienes algo que ver con esta factura? Ah, o sea que no eras tú. He sacado de contexto lo que me ha dicho. Oh, vaya, vale, nada. Es que no sé, médico, cura, monje. Monje vudú de este tío, no sé. A ver, aquí detrás de la casa a lo mejor no me ve nadie. Vamos a volvernos a la ciudadela. Me podéis haber avisado antes que no me he dado cuenta. Que no me he dado cuenta que había que ir aquí. Pensaba que por médico, o sea, como está curando a Ilia, digo, pues médico. Curandero médico lo mismo es. Al fin y al cabo no hay que hacer una carrera ni nada para ser médico, ni para ser curandero tampoco. Humano. Al norte de la ciudadela. Ok. Vamos para allá. De todas formas, considerar que que los mensajes llevan delay. O sea, el que está ya, el médico que estaba al principio con el Zora. Lo que pasa es que al principio con el Zora estaba en la taberna. Y yo no he ido a visitarle a su sitio nunca. O sea, a su despacho, a su consulta nunca. En el norte. Me habéis dicho que en el norte de la ciudadela, ¿no? Pero al norte de la ciudadela. Por ahí es el castillo, o sea que he descartado. Y yo aquí no veo nada. En el oeste. Vale. Norte izquierda. Vale. O sea, aquí. Esperemos que abra de noche. Parece que sí. En la ciudadela creo que en la salida sur hay algún fantasma y bicho. Luego, mira. Coño. Qué. Es un gremlin. ¿Qué pasa? Aquí tenemos al tipo altruista que salvó al niño Zora a pesar de que no le rentaba ni una triste rupia. No, tranquilo, que sí, que soy tonto, soy mucho. Toda la gente se aprovecha. A ver, ¿qué quieres? ¿Un examen médico? ¿Tendrás dinero? No, vete a la mierda, no pienso pagarte. A propósito, la chica esa, Ilia, no te dirá nada de mí, de qué te va a decir de ti, macho. O sea, normal que haya perdido los recuerdos si se despierte lo primero que ve es a ti. Tú, mira qué factura más bonita tengo. ¡No! Espera un poco más, ya te pagaré. Estaba a punto de reunir el dinero para pagarte, te lo juro. Sí. ¿Eres médico? Tendrías que estar de pasta bien. Tendría que haber conseguido bastante dinero por vender la figura de madera de esa chica, no me jodas. Pero es que derramé una medicina encima y luego olía que apestaba. Normalmente cuando haces un medicamento lo menos importante es el olor, sino los productos químicos que llevará. A lo mejor el papel se ha podido destruir. Lo puse en la terraza para que se secara, pero me la robaron. O se la llevó el viento, gilipollas, es un papel. El que haya sido es un ladino. No se va por ahí robando a la gente. Y estabas vendiendo la esta de madera de una chica, ¿no? A ver, matón de poca monta, no tengo ni la figurilla de madera ni el dinero, así que no puedo pagar ni una mísera rupia. Ahora, déjame con lo mío. Ahora, a trabajar, a trabajar. Pues me ha ayudado lo que se dice mucho, pero vamos a ver si podemos robarle algo a él. ¿No? ¿Podemos tirar las cosas aunque sea? No puedo rodar aquí siquiera. A ver, esta caja está para algo. Míralo. ¿Qué coño es eso? Oh, Dios. Transformación en forma de perro. ¡Wow!
Huele. ¿Olor a barbo oloroso? Ah, vale, no. Olvidar el olor a barbo. Olor a medicina. Pam, pam, mamán. Guau, 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 guau. Tú, cabrón. Muérdele. Eres un pesado. Te he dicho que no tengo la... Pero soy un perro con un bicho raro montado encima. El olor lo hice en rojo, por si acaso. Pues no puedo morderle, que le den. Tampoco puedo abrir la puerta, es mal que no está mirando. Vamos a transformarnos en humano. Perro, perro, no, ya estoy en perro, ya estoy en perro. Y ahora ya no estoy en perro. H. Se ha vuelto a caer el streaming. Vamos a reiniciarlo, esto ya me ha tocado las narices. Vamos a reiniciarlo un momento, enseguida volvemos. Y ya deberíamos... Ya deberíamos haber vuelto. Y si no, no pasa nada. Esto en YouTube se va a ver puta madre de bien todo seguido. A ver. Ya he transformado en... A ver, sí. Debería salir un momento de la muralla o de las puertas para transformarme en perro y mirar el olor. No se ha caído, no. Sí, se os va a caer un segundo. A ver. Vamos a transformarnos en bestia. Y mira el olor. Por aquí no es, pero dentro de la ciudad será. ¿Ya va o no va? Tranquilo, guardia, nadie espera nada de ti. A ver, el olor o viene para acá. Quitar. Vamos a seguir el olor. Lagazo, no, lagazo no, es que lo he reiniciado un momento yo, así que es muy probable que os dé un lagazo a todo el mundo. Aunque ya debería de haber terminado, sí. A ver. ¿Qué es esto de aquí? ¿Está en la taberna? ¿Me he ido de la taberna para volver a la taberna? Estúpido gato, lo tienes tú, ¿verdad? Buscas esa cosa que tenía Ilia, ¿no? ¿Cómo sabes que yo se la robé al médico? Porque sí. Eres un lince, no soy un perro. Pero un perro esqueleto me asaltó cuando la llevaba y me la quitó. Sí, pero ¿por qué no huele cuando se la lleva el perro esqueleto? Nunca pensé que los monstruos estuvieran tan interesados en el arte. Pero tal vez la chica haya estado en un lugar muy peligroso. Dicho a cámara lenta, nadie sabe por qué. Esos engendros están justo a la salida de la puerta del sur. Por desgracia solo aparecen de noche. Mira, estamos de noche, así que... Además, se mueven en manada. Tendrás que acabar con todos ellos si quieres recuperar la figurilla de madera. Vale. Esa figura es la clave para que Ilia vuelva a ser la misma. Por Dios. Y si lo sabíais todo este tiempo, ¿por qué me lo decís? ¿Por qué ahora es la primera vez que me entero? De verdad, gente más poco cooperativa. Vamos a la puerta sur, que por suerte está aquí cerca. A ver, perros esqueleto, perros esqueleto, perros esqueleto. El olor ya no huele. Es una lástima. Anda, mira, hay un fantasma. Pensaba que a ti te maté ya. Pensaba que todos los de la ciudadela estaban ya muertos. ¡Eh, tú! A ver, apunta y dispara. Eso es. Alma de espectro, sí. Nada nuevo. ¿Dónde están los perros? ¿Qué es eso? ¿Eso es un gorón? Vale, ya he encontrado a los perros, fíjate. Todos juntos, abrazo grupal. Mierda. Buen ataque, Minna. ¡Dios! ¡Cuánto festival de rupias! Como tenga que celebrarlo por cada una. Rupias de todos los colores. Pero no he encontrado ninguna figurilla y justo de repente aparece de la nada. Has obtenido figurilla, venga, tan, 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 y mirar al cielo para todo, macho. Tres veces seguidas. A ver, rupias. Bien, 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 bien. 250, perfecto. Ay, quería romper la hierba. ¿Qué pasa, Goron? ¿Puedo hablar contigo? Ni se inmuta el campeón. Dime un perro, qué bonito. Se queda mirándolo. Vámonos. Ya tengo la figura ya de madera. Ahora tengo que volver a hablar con... A ver, esperar un momento. Tengo que volver a hablar con la de... ¿Tengo que hablar con Thelma o tengo que volver a... Tendré que volver a Kakariko, ¿verdad? Tiene sentido. Es que mientras llega el mensaje al chat, puede pasar unos segundos.
Yo voy a volver a Kakariko. Aquí hay rupias. Ups. Kakariko, bueno, ya da igual. Por lo menos, fíjate, se va a hacer de día. Vamos a salirnos del rango de visión del chiquillo y volvernos humano otra vez. Ahí estamos. Primero, vamos a ver si ya es de día oficialmente y podemos... Sí, vale, vamos a darle... Me he perdido un bicho. Ah, venga ya. Demasiado temprano. Pues nada, vamos a hacer la misión, que le den. He perdido algún bicho, me da igual. Luego ya miraré. Es que no me acordaba que fuera de la ciudad por la parte sur había bichos. Que nunca me voy fijando en los bichos y la verdad es que son pequeñicos, brillantes, pero son fáciles de perderse. A ver, Goronkon, ¿y tú? Tengo... supongo que tendré que ponerme la estatua de madera, ¿verdad? Ni lo pregunto. Mira, una estatua. Tú eres tonto. Tú, mira, una estatua. ¡Ajá! Esto sí. ¡Oh! Me encerraron en algún sitio y alguien que estaba conmigo me ayudó. Esa persona me dio esta figura cuando me ayudó a escapar. Ajá. No le he dado al botón. Ya está, tengo que ayudarle lo antes posible. ¿A quién? Pero no recuerdo el lugar. Ya me acuerdo, Goro, pero ¿tú qué pintas? Creía que me sonaba de alguna parte, Goro. Esa estatua sagrada perteneció al clan que sirvió a la Goro Kona, o sea, a la corona, Goro Corona, de Hyrule. El personaje de Zelda tiene poderes psíquicos, levitan cosas, visiones, todos toman drogas, sí. Servían a la corona en secreto y vivían en algún Goro lugar apartado, pero las guerras internas trajeron consigo la caída de ese clan, o sea, los... ¿cómo se llamaban estos? Los... Ilian, los Ilianos, ¿no? Los Ilian. No, ¿cómo se llaman los especies de ninjas estos? ¿Qué tienen en Hyrule? Los Seika, ¿verdad? Para encontrar el poblado olvidado, busca un camino que lleva a la región de Lanairu, al otro lado del Gran Puente del Tien. El Seika, están diciendo, efectivamente. Los Seika, en realidad. Aunque desde hace bastante tiempo, una roca enorme tapa el Goro Camino y no se puede ir hasta allí. Pensaba por un momento que lo estaba diciendo la chiquilla. O sea, Ilia está diciendo el Goro Camino y yo, ¿se te ha pegado? No te preocupes, Goro, las rocas grandes no son problema para nosotros. Y sobre todo para ese. Pues, oye, míalo. No sé cómo ha salido por la puerta, pero bueno. Goronkon te está esperando. Mira el mapa para ver dónde está. Busca el camino que lleva a Lanairu al otro lado del gran puente del Dingoro. Cara triste. Y vámonos. Pues no ha recordado mucho, pero por lo menos algo ha recordado. Veamos el mapa. ¿Dónde demonios se ha metido el Goronkon? ¿Será esto de aquí? Vamos, porque este punto rojo no estaba antes. De hecho, el mapa se ha hecho más pequeño, ¿no? Ah, estaba hecho zoom. Vale, tengo que ir para allá. Pero antes, vamos a ver si ya es día de verdad, macho. Quiero comprar en la tienda. O sea, darle rupias aunque sea al puñetero mendigo. Que ya me queda casi nada para... Estúpido crío. De verdad. Se ha muerto sin querer. Ábreme. Ábreme. Hijos de puta. Ahora, le dan por culo. Me voy con Goronkon. Pero me voy montado en Epona, que siempre mola más. A ver. Espérate un momento, espérate. Vamos a volver a consultar el mapa antes de hacer nada. Por aquí estoy yendo bien, vale. Vale, vámonos, Epona.